se enojó mucho, perdón, con la chonerita, la chonerita. Ivanova con la chonerita. Así es. Y Ámbar con Yuri. Así es, Doménica, mira, ahí estamos repitiendo el juego, estamos viendo las imágenes. Te cuento que la chona estaba anoche muy molesta porque decía que Ivanova la había rasguñado, la había lastimado muchísimo, había... Uy, no. Pero Ivanova dice que no es así, que la que hizo eso fue la chone. Estas chicas definitivamente sí que no se llevan. Y también, por otro lado, la rubia, Yuribet, con Ámbar Montenegro. También estaban demasiado enojadas. Yuribet, Ámbarita dijo que sí, que la disculpe, le pidió disculpas. Ámbar dijo que por favor le pongan una sanción. Ámbar pidió una sanción para ella. Mira, por lo menos Ámbar admite que se equivocó, que hizo mal y pide una sanción, ¿no? Así es. Entonces vamos a ver qué termina sucediendo, pero eso fue un tremendo problema. Es más, con ese problema se cerró la noche el día de ayer. Y pronto habrá un comunicado de parte de la producción sobre este tema, porque se vio realmente muy feo. Y no podemos dejarlo pasar así por así. Mucha gente también reaccionó, dio comentarios que no les gustó para nada lo que sucedió al cerrar el programa el día de ayer. Pero Ivanova, te cuento, Dome, que está pasando por problemas personales con Brad. Ayer recibió flores de Brad. Brad le trajo una sorpresa porque parece... Bueno, Ivanova no la tomó bien porque Ivanova tiene muchos problemas con Brad. Dice que Brad ha cambiado, que él ya no es el mismo de antes. Vamos a escuchar un poquito lo que dice Ivanova al respecto. La última vez que recibí flores de Brad fue el día que me pidió matrimonio. Nunca le di una respuesta. Yo a Brad nunca lo dejé, nunca dejé de sentir lo que sentía. Si dije, o sea, de amarlo. Si dije todo lo que dije fue para no hacerlo creer y no volverme a meter con Brad. Porque yo estaba totalmente cegada con él. O sea, es una, no sé, me trata súper bien y me gusta. Y tú nunca vas a olvidar a una persona de la noche a la mañana. Nadie más que yo sé sinceramente cómo es Brad. Y al principio todo es lindo, al principio todo es bello, todo hermoso. La pasamos más tiempo peleando que siendo felices, ¿me entiendes? Son pocos los minutos que nos amamos, que queremos como que sí, como que no, y hay más desentendimiento de los dos. Recién coge el teléfono y me manda, espero te guste. Y no sabía qué era, y vine y no podía creer. Y lo único que le respondí fue que tengo muchos sentimientos contraídos y una carita llorando, o sea, porque lo siento así. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que terminamos o que yo quiero apartarme, sino que yo siempre aguanto, 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 aguanto. Y a mí, a lo mejor a mí tienen que herirme para aprender. Y sí, dije en un reality pasado que sí estaba pensando casarme con él, en realidad sí, no miento, pero no puedo luchar contra la marea. Y nada, o sea, que le agradezco muchísimo por el ramo de flores, tengo que hablar con él, no tengo palabras ahorita y espero que este segundo ramo de flores sea sincero y sea de verdad. O sea, esta cosa no cura todo lo que yo vengo sintiendo hace mucho tiempo. Son muchas cosas, ¿me entiendes? Pero las actitudes de él están totalmente raras. No sé si está confundido. A veces quiere que como que continuar con la relación. A veces no quiere, a veces... Y yo sé que él es así, ¿me entiendes? Yo siento como que hay... Algo lo está distrayendo. No sé, no te puedo decir si está saliendo con alguien o alguien... No sé, ¿me entiendes? Él se está dando cuenta lo mejor que yo ya... No sé, como que se está volviendo a enfriar, pero yo nunca digo nada. Yo nunca digo nada. Yo trago hasta cuando ya estoy así, solamente me aparto. Y a lo mejor Brad está haciendo, lo hizo por eso. ¿Qué sentiste cuando viste esas flores? Tanto amor. Como dije ayer, yo tenía que haber hablado con Brad personalmente y jamás me lo esperé, porque en realidad sí estamos, como todas las parejas tienen problemas, jamás me esperé otra vez otro ramo de flores, pidiendo disculpas y ya, ayer hablé con él y arreglamos las cosas, ya nos entendemos, o sea, hay que tratar de entendernos más y eso, o sea, me sorprendió y te agradezco muchísimo por el detalle, aunque se puso un poquito mal y...
y veo el esfuerzo que hiciste en ir a comprarlas, porque fue no el ramito de flores, el ramo de flores. Y ya, pues, o sea, y que lo quiero mucho y vamos a ver, como he dicho siempre, qué pasa con el tiempo, o sea. Ivanova, ¿qué fue lo que conversaste ayer con Brad? Acerca de lo del reality, cómo lo había tomado, porque me escribió, jamás esperé otro ramo de flores. Pero ya es que en realidad siempre que tenemos problemas de pareja, o sea, nunca conversamos. Y ayer como que fue el momento perfecto y él me entendió, yo lo entendí. Y nada, que me encantó el ramo de flores, muchísimas gracias, sabes que te quiero muchísimo. Y espero con lo que hablamos ayer, ya todo cambie para mejor. ¿Están juntos, Ivanova? Cuando Brad me pidió el matrimonio en vivo, dije que iba a volver a darle una oportunidad. O sea, a ver con el tiempo qué pasaba, okay. Porque sabes que eso es para toda la vida. Y sí dije en un reality que sí estaba pensando aceptarlo, pero no es una decisión fácil. Como vuelvo a repetir, es para toda la vida. No es una decisión fácil, entendemos. Y ya, pues como que ya ayer hablamos. Y veo como que sí ha cambiado muchísimo, Brad por lo que era ha cambiado muchísimo, pero como que hay cosas para entendernos mejor, porque cuando ya se casa y ya cuando nos casemos tenemos que vivir ya juntos y entendernos más para que haya menos peleas y más cosas, nos casemos. ¿Y tú piensas, si piensas casarte con él? Porque tienen problemas a diario. No, pero ya no son como antes, fue algo pequeño y jamás me sorprendí ver el ramo de flores, porque siempre discutíamos, casi nunca había un detalle para una disculpa, ¿me entiendes? No, pero ponte la mano en el corazón, ¿tú crees que tu relación con Brad es una relación sana? ¿Hay amor verdadero o no es una relación sana? Mira, toda persona, hasta del carácter, el triple más fuerte de Brad o quien sea, siempre le llega el amor. Y Brad no cambia, o sea, Brad no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí va a mejorar y sí tengo un granito de confianza. Y bueno, que pase lo que Dios quiera. Los problemas que puedas tener con Brad, ¿tú sientes que te pueden afectar en tu rendimiento aquí en combate? Ayer no, fue un día complicado para ti. Sí, eso sí, claro. Los problemas que yo tenga con él, yo aprendí algo. Cuando entré al EFE, quizás, cuando recién entré al programa, quizás esas cosas los problemas me aturdían un poco y me desconcentraban en la competencia. Pero yo tengo claro que mis problemas personales aparte con mi trabajo. Las dos horas del programa estoy totalmente concentrada y rindo bien. O sea, y lo que pasó hoy día en el circuito, me desconcentré muchísimo. Hablando justamente de lo del día ayer, Ivanova, ¿estarías lista para recibir una sanción por lo de ayer? Mira, voy a dejar algo claro. Cuando yo recién jugué ese cornetazo extremo, a mí me partieron la boca, nunca reclamé, me partieron la boca, me pegué con el hueso de la cadera en el suelo. Son cosas que no se dan cuenta. Hablemos del comportamiento que hubo después del programa. Ni siquiera lo reclamaron así. Todos estamos llenas de jabón. No lo hice a propósito. Y créeme. No, estamos hablando de un comportamiento que hubo después del programa. Hacia una de las participantes. Sí, fue directa hacia Yuribet. Yo con Yuribet me llevo, quiero dejar esto claro, con Yuribet me llevo súper que bien. Y me olvidé del público, estaba con la adrenalina, con la emoción del juego. Y se lo grité así, después bajé y nos empezamos a reír. Y creo que le pedí disculpas a producción, a Margaret, a Sebas. Hablé con Ignacio y no fue mi comportamiento y les quiero pedir disculpas. ¿Consideras que te mereces una sanción? Sí, me la van a poner. La acepto, o sea, estaba totalmente fuera de control por alegría del programa y me olvidé que estábamos delante del montón de público. Ok, y tienes un fin de semana para considerarlo, Ivanova. ¿Qué piensas de eso? Pensarlo. O sea, que la producción me ponga, no quisiera que me pongan porque, o sea, fue de... Yo sé que no hay justificación, pero me olvidé, o sea, en el momento de la adrenalina, del descontrol, de lo que estaba alegre y todo, me olvidé que había público y me traté y le dije cosas a Yulbert como que me olvidé de todo el mundo. Falté el respeto a los camarógrafos, a producción, al público y mil disculpas de corazón, en serio. Y si producción me pone
Oye, Ámbar está que te hinchonea, te está diciendo algo, porque ya la veo. Ámbar, ¿qué está? ¿Qué pasó? No estoy hinchoneando nada, estoy diciendo que no merece ninguna sanción porque ella no hizo absolutamente nada. O sea, tampoco es de que, ay, puedes poner una sanción a todo el mundo y sancióname. O sea, porque una dijo sancionala, ya señor La Voz va a poner la sanción. ¿Qué son? ¿Producción? Ok, bueno. Es verdad. ¿Es verdad que le parece bien que insulte a su compañera? Parece bien que insulte a su compañera. No, pero todas están agrediendo. Simplemente ella no solamente lo hizo, sino ella también recibió. Si tú lo haces, recibes. No estamos hablando del juego. Estamos hablando de lo que pasó después. Estamos en un reality de competencia, no estamos en un convento. Estamos hablando de lo que pasó después, no en el juego. Jamás, vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra de Yuribet. Yo con Yuribet me llevo súper bien. Incluso si yo tengo algún conflicto contigo, creo que lo puedes decir, Yuribet. Yo con Yuribet, o sea, si tengo algún conflicto contigo, lo puedes decir. Yo con Yuribet me llevo súper bien. Y fue, o sea, me olvidé que había en cámaras del público, de la producción, y son cosas que a lo mejor me trato con ella así aparte. Y lo siento. Bueno, está bien, pero igual vas a tener una sanción de parte de producción, Ivanova. Así es. Aunque no lo aceptes.